buenas tardes. bienvenidos pues nada esta tarde nos vamos a trasladar a las islas canarias. vamos a conocer a través de los restos humanos de una de sus islas mayores la isla de gran canaria a los habitantes que ocuparon este territorio antes del establecimiento europeo y cuya existencia pues parece bastante distar de nuestra imagen romántica de las islas eh, idílicas que tenemos hoy en mente. Esta conferencia nos sirve además de antesala a la preparación de una gran exposición que está realizada por el Museo Canario y que se celebrará en este museo próximamente, a finales del mes de mayo. Para hablarnos de la información que podemos obtener a través del estudio integral de los depósitos funerarios, tenemos esta tarde con nosotros a Verónica Alberto Barroso, a Teresa Delgado Arias y a Javier Velasco Vázquez. Les voy a presentar muy brevemente. Empezaré por Verónica. Verónica Alberto Barroso está especializada en zoarqueología y en bioantropología y desde el 2015 trabaja en la empresa Tibicena Arqueología y Patrimonio. Tiene una dilatada experiencia en intervenciones arqueológicas tanto en Canarias como en la península, con proyectos en todas las islas del archipiélago, en contextos de una naturaleza dispar y una cronología que abarca desde la época prehispánica hasta los depósitos arqueológicos de los siglos XIX y XX. Su principal línea de investigación se centra en la organización de los sistemas productivos a partir de la explotación de la cabaña ganadera y las manifestaciones rituales asociadas a los animales, así como en las tradiciones mortuorias de las distintas poblaciones aborígenes de Canarias. Teresa Delgado Darias es doctora en historia y máster en museología y desde el año 2001 trabaja en el Museo Canario. Ha sido miembro del equipo de investigación o bien investigadora principal de una decena de proyectos de investigación financiados por entidades de ámbito tanto nacional como autonómico. Su línea principal de investigación se centra en el análisis de las dinámicas sociales y económicas de las poblaciones aborígenes canarias y especialmente de Gran Canaria a través del estudio bioarqueológico de los restos humanos y de los comportamientos funerarios. Y finalmente, Javier Velasco Vázquez es doctor en Geografía e Historia y es inspector de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria desde el 2005. Ha sido miembro del equipo de investigación de más de una decena de proyectos de investigación financiados por diferentes entidades y centrados en la arqueología, tanto del archipiélago canario como de la prehistoria reciente y la protohistoria de la península además de dirigir y participar en proyectos de excavaciones arqueológicas locales, nacionales e internacionales. Pues sin más, les dejo con ellos. Muy, bien, muy buenas tardes. Pues en, en primer lugar, quería agradecer en nombre de, de las tres la, la invitación del Museo Arqueológico Nacional a este equipo tan modesto de poder compartir con ustedes esta, los resultados de, de nuestra investigación, fundamentalmente de la desarrollada desde el año 2015, que es cuando arranca un poco la, la propuesta de, de revisión de los fondos arqueológicos del Museo Canario, fundamentalmente a partir del de, de estudio de, de la colección de momias, y que ha desembocado, como les queremos contar, en pues, una diversidad de, de materias y de aspectos que nos han llevado a hacer una propuesta. Ya no solo de, de las formas y condiciones de vida de la población aborigen de Gran Canaria, sino una secuencia de las dinámicas sociales que vamos a encontrar en, en esta isla y a veces también por extrapolación en el resto del archipiélago, desde la llegada de los primeros habitantes que se establecieron con continuidad en, en Gran Canaria hasta el momento de la conquista por, por la corona castellana en el siglo XV. Queremos también aprovechar para, para dar las gracias a ustedes por haber querido compartir este, este rato con nosotros y... Sobre todo lo que les queremos contar es, como les decía, un proyecto que está en curso, que es un proyecto en continuo crecimiento y que nos ha proporcionado una visión muy, muy diferente a la que teníamos nosotros mismos hace muy poco tiempo. Queremos empezar con, con, esta, con esta cita del profesor Pellicer en el año 1974, eh, donde planteaba esa incertidumbre que le provocaba el estudio de la, de la realidad arqueológica de, de las Islas Canarias, ¿no? cómo había elementos muy diversos, muy dispares, eh, heteróclitos, ¿no? que, que tenían una diversidad de, de manifestaciones escasamente o aparentemente escasamente relacionadas entre sí, y da como una de las claves que queremos exponerles esta tarde también a, a ustedes, que es el tema de, de la cronología. Han pasado casi 50 años de, 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 de esta afirmación o ¿no? de este extracto, de, de este trabajo del de, de profesor Pellicer. Y el panorama en Canarias ha cambiado de forma sustancial. Hemos avanzado de forma muy significativa en el conocimiento de las antiguas poblaciones canarias. Hemos avanzado en, en precisar muchas de las cuestiones cronológicas que, que afectaron a, a estas poblaciones, pero aún seguimos inmersos en, en muchas dudas, en muchas incertidumbres, en muchos debates. Entre ellos, por ejemplo, cuando se inicia el, el primer poblamiento canario de forma estable en estas islas. Y luego otro de los aspectos que, que sí quisiéramos destacar frente a la idea de una visión monolítica. Eh, prácticamente sin cambios a lo largo de toda esta secuencia que podemos llevar aproximadamente, como les queremos proponer, a lo largo de más de 1200 años aproximadamente, frente a esa visión monolítica, estática de estas poblaciones insulares, nosotros queremos proponer una visión dinámica en la que coparticipan procesos sociales internos, procesos adaptativos y la posibilidad de diferentes eventos migratorios en el archipiélago en diferentes momentos de, de, de nuestra historia. Como les decía, eh, las poblaciones que llegan a Canarias son poblaciones norteafricanas que podemos entroncar al mundo cultural amacique o bereber como así ha puesto de manifiesto pues tanto la lingüística la epigrafía la arqueología y más recientemente la, la genética son poblaciones las que nosotros estudiamos las que se asientan en el archipiélago ya les adelanto que pensamos que por la información de radiocarbónica que disponemos en la actualidad en torno al cambio de era, entre el cambio de era y el siglo II después de Cristo, es cuando vamos a encontrar evidencia directa de un asentamiento estable de población con continuidad en el archipiélago y por extensión al caso concreto de, de Gran Canaria, lo que no significa, como así también lo ha demostrado la arqueología, que no hubiera un conocimiento previo de las islas ni el establecimiento de empresas colonizadoras puntuales, como se han demostrado el asentamiento, la, la factoría eh, romana del de, de islote o de la isla de, de Lobo. A nosotros, en principio, nuestra línea de trabajo es precisamente el asentamiento estable de esta, de esta población que llega, como les decía, del continente africano, sin saber aún en qué contexto cronológico concreto, aunque parece que, se, que lo estamos precisando en los últimos años, y sin saber las medios y sobre todo las causas que motivaron el desplazamiento de estas poblaciones del, del, del continente al archipiélago, en un proceso además que si salimos un poco de la visión de Gran Canaria veremos que se produce en un tiempo relativamente corto desde el punto de vista histórico. Todas las islas, por la información radiocarbónica que tenemos hasta el momento, parecen pobladas entre el siglo I y el siglo III después de, Cristo, después de Cristo aproximadamente. Claro, llegar a una isla supone colonizar, supone descubrir un nuevo territorio. Y no sé si ustedes conocen las islas de, del archipiélago, pero por lo general nos vamos a encontrar con, con unos territorios finitos. La isla de Gran Canaria tiene poco más de 1.500 kilómetros cuadrados. Y está plagada de ecosistemas muy diversos, muy frágiles y que proporcionan diferentes eh, marcos ambientales, económicos y productivos a una población que se quiera sentar en este territorio. ¿Esto qué implica? Esto implica. Un proceso de adaptación a la realidad local, pero también un proceso que tiene que ver con la realidad cultural de las poblaciones desde su punto de partida. Estas poblaciones llegaron con la intención evidente de colonizar el archipiélago, es decir, no llegaron de forma fortuita, no llegaron de forma casual, sino vinieron con la intención de colonizar el archipiélago. Y para ello trajeron consigo todos aquellos elementos, o buena parte de aquellos elementos que les permitieran no solamente sobrevivir, sino trasladar. A nuevo territorio insular sus formas de vida. Y para ello, pues trajeron fundamentalmente el pack colonizador, si, si me permiten la expresión, de cabras, ovejas, cerdos, el perro como animal de, de ayuda, y una serie de elementos vegetales de, de cultivo, eh, el trigo, la cebada fundamentalmente, aunque también hay evidencias de lentejas, de habas, de guisantes, y en el caso de Gran Canaria, el caso de, de la higuera. Es decir, se trae una serie de elementos que saben con seguridad que en este nuevo territorio van a poder implantar y van a poder desarrollar una forma de vida, como les decía, muy semejante a las que tenían en sus lugares de origen. Sin embargo, la isla, las islas tienen otro, otra serie de, de hándicaps, posiblemente por la cronología, por el contexto histórico de las poblaciones de origen de estas, de estas poblaciones que se trasladan a, a Gran Canaria son portadores de elementos metálicos. ¿Qué sucede? Que en las islas no hay ningún, me, ningún, ningún metal metalizable. Con lo cual, una vez finalizada la vida útil de todos esos elementos metálicos que trajeron consigo estas poblaciones desde de, de, el continente, se tienen que desarrollar, se tienen que eh, experimentar, se tienen que poner en práctica unas estrategias no, nunca olvidadas, pero sí... Eh, que habían quedado en un segundo plano, como es el desarrollo de la industria lítica. Una industria lítica basada fundamentalmente en los productos que proporcionan la naturaleza volcánica de, de las islas, como son los basaltos, los traquibasaltos y otras piezas tan interesantes como es la obsidiana, como la que tienen aquí en, en la imagen. La obsidiana, este vidrio volcánico, se extrae fundamentalmente de, eh, de un complejo minero, como ven aquí integrado por explotaciones al aire libre, pero también por una cincuentena de galerías que son, son grandes minas, como ven en la imagen, entibadas para evitar los derrumbes, y que generan la extracción de gran cantidad de, de volumen de material para obtener una pieza, un, un tipo de, de vidrio volcánico que solamente supone menos del 1% de todo el material extraído en este trabajo ingente. Esta pieza, esta, la obsidiana, característica de ese negro azulado de, de la montaña de Ogarzales en el oeste de, de la isla, aparece luego repartida por todo el territorio insular. Y esto conlleva pues, un proceso, no solamente como les decía, de traslación de una forma de vida del continente a las islas, sino también un proceso de aprendizaje del territorio insular que se tiene que adaptar a estas poblaciones a una diversidad de ecosistemas y de, y de espacios naturales muy ricos, pero también a veces muy frágiles y que están sometidos a, a, a muchas veces a, a, al, al imperio de los condicionantes ambientales con tant, que, que tanto fluctúan en el, en el archipiélago. Todo esto dio lugar a unas formas de vida que produjeron una serie de elementos materiales que a lo largo del tiempo, fundamentalmente a lo largo de, de, del arranque de, de la arqueología científica, por así decir, en Canarias, que podemos situar a finales del siglo XIX, de la mano de Sabino Bertelot, hasta prácticamente la actualidad, eso conformó un conjunto de materiales que definían arqueológicamente y étnicamente a la población canaria. Una serie de elementos, como en el caso de Gran Canaria, como ven, entre ellas las momias, las cerámicas pintadas, otros, <coughs> perdón, la, la industria lítica, que venían a definir de forma monotética a estas poblaciones anteriores al proceso de conquista. La búsqueda de la identidad de las poblaciones canarias constituyó siempre el principio fundamental de mucha de, de la investigación, más aún cuando hemos partido de una serie de premisas, entre ellas que estas poblaciones permanecieron aisladas durante más de un milenio en este territorio, de tal suerte que parecía que eran poblaciones aisladas en el tiempo y en el espacio y que perduraron a lo largo de los siglos de una forma invariable. A todo ello se unía que no teníamos un marco cronológico de referencia. Sí que teníamos, como veremos después, bueno, como vemos ya, un marco de referencia que estaba establecido en una fecha también que debemos al profesor Pellicer del 500 antes de Cristo como fecha convencional en el que poder situar el origen del poblamiento, del primer poblamiento estable de Canarias y que tiene un final muy claro que es el siglo XV con el proceso de conquista, pese a que una vez conquistada hay focos de resistencia, pervivencia y una serie de tradiciones que han prácticamente han permanecido hasta la actualidad herencia de esas poblaciones, pero culturalmente y étnicamente desaparecen en el siglo XV estas poblaciones. Desde este punto de vista, lo que nos faltaba es precisar esta cronología y, sobre todo, abundar esto, profundizar críticamente en las cronologías disponibles. En los últimos años, y no es una, una práctica que, que hemos desarrollado nos, nosotros en Canarias, sino es muy general en todas lo que son las arqueologías de islas, pero también en toda la arqueología mundial, hay una revisión crítica de las dataciones de carbono 14 disponibles que han hecho que se descarten algunas dataciones, que se prefiera no utilizar las dataciones proporcionadas por ciertos materiales y que o tengamos nuevas dataciones a partir de, de nuevos materiales bien contextualizados o que nos permitan establecer criterios de cambio histórico. En el 2015, cuando nos planteábamos este proyecto, el inicio de este proyecto, que fue el arranque, era el, el inicio de, del estudio de, de las momias de, de Gran Canaria, nos planteamos que también necesitábamos reformular las cronologías. Y fundamentalmente, tres aspectos, ¿no? La, precisar la cronología del primer poblamiento estable de, de Gran Canaria, por otro lado, determinar dinámicas sociales que nos hablen de cómo estas poblaciones a lo largo del tiempo pudieron o no cambiar y cuáles fueron las expresiones que podemos reconocer de esos cambios y qué causas y circunstancias nos pueden ayudar a, a explicarlo. Y luego ordenar en el tiempo las manifestaciones arqueológicas. Habíamos pecado de construir étnicamente a las poblaciones aborígenes de, de Gran Canaria y no las habíamos dado un papel histórico, es decir, no habíamos sido capaces de valorar. Qué elementos o qué procesos sociales de cambio podíamos valorar a lo largo de, del tiempo. Uno de los elementos, como les decía, de análisis de las, de las dataciones disponibles, pasadas por el filtro de lo que se denomina la higiene radiométrica, eh, nos permite en la actualidad. Proponer como fecha más probable del origen de, de la población asentada de forma estable en el caso de, de Gran Canaria el siglo II o III después de Cristo. La fecha más antigua que tenemos en Gran Canaria procede del yacimiento de la fortaleza, igual lo conocen también como la fortaleza de, de Ancite, es del siglo III-Siglo IV. Es decir, los cálculos estadísticos nos lo retrasan un poco más. Pero en todas las islas por el momento no ha aparecido ninguna fecha fiable bajo los criterios de la higiene radiométrica que nos permita situar el poblamiento más allá del cambio de era. Pero la, la, lo, el estudio de, del carbono 14 nos, también nos permite otro, otro tipo de estudio, y uno es el estudio de las dinámicas demográficas o más bien de las dinámicas sociales. Es decir, y de forma muy rápida, eh, si cogemos todas las cronologías disponibles, partimos de la premisa de que. Cuanta más gente haya en un territorio, cuanto más dinamismo exista en ese territorio por, esa, por asistencia de población, mayor cantidad de fechas vamos a tener disponibles por cuanto la actividad es mayor en esos procesos de cambio. Entonces, si sumamos todas esas dataciones esas y le damos un tratamiento estadístico a través del cálculo de la suma de probabilidad de la distribución de, de las dataciones radiométricas, podemos tener una imagen de cómo fue la dinámica social o la dinámica poblacional de un territorio concreto que además contamos la ventaja de tener un marco cronológico muy preciso, un territorio relativamente pequeño, de 1.500 kilómetros cuadrados, como, como les decía, y en un marco cultural que podemos definir a partir de toda la información arqueológica que, de que disponíamos. A partir de, de esa información hemos sido capaces de hacer un primer modelo que nos sirva además como referencia para encajar en él, o para poder, no, no para encajar en él, perdón, sino para que nos sirva de apoyo para explicar dinámicas arqueológicas y sociales que podemos reconocer en los yacimientos arqueológicos o en el estudio de los materiales arqueológicos. Así, como les decía, podemos remontar el origen del primer poblamiento estable a partir del siglo II-III. A partir de ese momento hay un crecimiento significativo de la población, o por lo menos de los asentamientos que de forma estable se distribuyen por determinados territorios de Gran Canaria, y que nos marca a partir de ahí un momento de estabilidad, de un crecimiento marcado por la capacidad de carga de este territorio insular y de los modelos económicos y sociales de esta población. Y que vamos a encontrar que eh, a partir del cambio del primer al segundo milenio surge, eh, sufre un, una transformación muy significativa, que en este caso conlleva un incremento muy, muy importante de la población, que como ven en la diapositiva, esa zona que aparece marcada en rojo, es que supera el modelo de crecimiento nulo con el cual estamos comparando esta, esta secuencia de, de dataciones arqueológicas. Desde este punto de vista, lo que vemos es que. No nos, no nos encontramos con una dinámica social estable, homogénea y continua a lo largo de todo el proceso de poblamiento, sino que encontramos fluctu fluctuaciones más o menos importantes que se irán modificando y precisando a lo largo que vayamos incorporando más dataciones. En el momento en el que escribí Apellicer eran una veintena de, de dataciones arqueológicas las disponibles, hasta hace... Eh, hasta el hasta el 2000 aproximadamente teníamos una cincuentena y en la actualidad contamos con más de 300 dataciones arqueológicas que para nosotros constituyen un cuerpo que nos ha permitido hacer una construcción, creemos, que es sólida de, de esta propuesta general. Que no, que nos, si cotejamos todos estos datos estadísticos con la realidad arqueológica, nos encontramos con que... Eh, hay un dato que puede resultar paradójico, que es que la primera población que existe en Gran Canaria se instala en el interior de la isla. Es decir, no se asienta en el litoral, o por lo menos la, la explotación estable de, del litoral no se va a producir de forma significativa hasta avanzado el tiempo. La mayor parte de la población se va a sentar en el territorio de las medianías y la cumbre de, de Gran Canaria. Gran Canaria tiene una altura máxima de un poco más de 1900 metros sobre el nivel del mar, y las poblaciones se van a sentar en esa franja del interior, que en términos muy generales. Que todo esto requiere de, de muchos matices, eh, es un territorio que tiene una vocación fundamentalmente de explotación ganadera o agropastoril, donde el, la ganadería tiene un peso muy, muy significativo. Se, se, las dataciones, por ejemplo, más antiguas de Gran Canaria las tenemos en territorios como los del Barranco de Guayadé, que terrenos abruptos, que pensamos que recuerdan mucho a los territorios de origen de estas poblaciones, y si trasladan, si trasladan de. De, del continente a la isla, sus formas de vida, buscarán esos espacios que les resulten más cercanos y más, cerc más próximos a sus formas de vida. Es lo que se llama también en otros territorios insulares lo que es el traspaso de paisajes de unos lugares a otros. O lugares, como les decía, la, la fortaleza de, de Santa Lucía de Tirajana, que son terrenos especialmente abruptos, donde podemos decir que el análisis de suelo desarrollado por por otros compañeros, sí que ha proporcionado una valoración que se trata de suelos con una vocación más ganadera que, que agrícola. Y finalmente, ya para, para ir concluyendo mi parte, ese final de, de la secuencia histórica a la que también harán referencia mis, mis compañeras, donde el cambio es evidente, donde se produce una transformación que hasta el momento... Eh, con la aparición de nuevos elementos culturales, nuevas manifestaciones arqueológicas que hasta el momento no estaban documentadas en Gran Canaria, como son, por ejemplo, los graneros colectivos, como este de Cuevas Mucha, que son esos lugares fortificados, es profeso excavados, ordenados, estructurados y construidos, excavando en la roca esa, esta zona de almacenamiento de, de productos que tienen como propósito fundamental garantizar la, la, la fácil defensa de estos, de estos lugares, asociado a un desarrollo muy importante de la agricultura, un cambio también en el modelo territorial de ocupación de, de Gran Canaria y vinculado también en este caso con un crecimiento, que responde, un crecimiento de la población que posiblemente responde más a un boom demográfico que a un modelo estable que habíamos visto en siglos anteriores. Los cambios en, en esta secuencia histórica se hacen muy muy evidentes, como así queremos con, seguir contando en la ahora. Para mí también es un placer eh, estar aquí esta tarde con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y a mí me va a tocar hablarles de, del mundo de la muerte, de cómo estas poblaciones gestionaron eh, el hecho biológico de, de morir y, y el hecho social de, de morir. Bueno, en este panorama de, de reevaluar, de ordenar las manifestaciones arqueológicas que conocíamos, de caracterizar, pues eh, decidimos plantearlo también en, para las prácticas funerarias. Nosotros en Gran Canaria tenemos unas manifestaciones mortuorias eh, muy ricas, con una variabilidad enorme, yo diría que más que en cualquier otra, en cualquier otra isla del archipiélago. Y, y además de eso conocemos cientos de lugares con restos humanos que, que hemos podido estudiar. Sin embargo, hasta hace muy poco, como nos contaba Xavi. Eh, ese conocimiento del mundo funerario se limitaba a distinguir en los soportes, en los soportes mortuorios. Por un lado teníamos las cuevas, donde se entierran cuevas, y por otro teníamos el enterramiento en superficie. Y esa era toda la extensión que hacíamos y todo, todo conocimiento que teníamos sobre esas prácticas funerarias. Eh, en ese, en ese, digamos, en ese contexto, decidimos. Eh, aplicar la cronología en los estudios cronológicos para tratar de ordenar, de secuenciar a lo largo de todo ese proceso de, proceso de poblamiento, de toda esa secuencia, ver eh, qué nos contaba el tiempo de las prácticas funerarias. Y además intentar caracterizar la práctica funeraria, porque no podía limitarse al hecho de, como van a ver ahora, que eso no era suficiente para entender y para explicar eh, las prácticas y la gestión de la muerte. Aplicando ese, ese, digamos, modelo de revisión de las cronologías disponibles y de hacer nuevas series de, de dataciones aplicadas estrictamente a los yacimientos funerarios, sucedió una cosa importante, que se nos ordenó, se nos ordenó esa práctica funeraria que para nosotros era todo lo mismo. Teníamos un conocimiento muy rico de muchos yacimientos, muy buenos, magníficos, pero todo era lo mismo, todo estaba dentro de, 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 del mismo cajón y no, no podíamos distinguirlo. Al ordenarlo sucedió que se nos diferenciaron tres categorías claramente. No solo por la cronología, ni por el, digamos, el tipo de soporte, sino además desde un punto de vista uh, territorial y luego de todo lo que es los componentes de, de esa práctica. Estas categorías son el enterramiento en cueva, por un lado, que ya, ya conocíamos y ya sabíamos que era algo específico, que a partir de esas dataciones, de esa revisión de la, del tiempo, vemos que está desde el principio. Se eligen las cuevas, las primeras poblaciones que se asientan en la isla eligen las cuevas para vivir, pero también las eligen como lugar para enterrar a sus muertos y esa, digamos, esa elección, esa tradición va a perdurar durante toda la secuencia. La tenemos desde un siglo ii III. las fechas más antiguas que tenemos para Gran Canaria vienen precisamente de, de, de yacimiento funerario y van a perdurar hasta prácticamente el final. No, no exactamente, pero sí prácticamente hasta, hasta el final. En un momento determinado, ya avanzado ese poblamiento estable, de repente surge una nueva forma de enterrar, eh, ya al aire libre, es distinta por el tipo de soporte, pero eso no es lo que marca la diferencia. Hay una ruptura absoluta. Ese, esta, esta práctica nueva la establecemos en torno al siglo VII-VIII, previamente no existe, no hay eh, antecedentes con los que ligarlo, y, y va a llegar hasta el siglo XI y empieza a perder vigencia en el siglo XII. Eh, nosotros lo llamamos el enterramiento tumular en Malpaís, y ahora les cuento por qué. Y luego una tercera categoría, que cronológicamente también tiene su, su, su espacio, su, su momento, que surge… En el siglo XI-XII iba a ser la auténtica protagonista de toda la, la, faz, la fase final de, lo, de los antiguos canarios. Esta sí se prolonga hasta, hasta el siglo XV, hasta el final, y, y va, digamos, a ocupar y a, a tener todo el peso dentro de lo que son las prácticas funerarias. Aunque, como les dije, las cuevas se mantienen hasta prácticamente el final. Bueno, pues aquí ya había una clave de orden eh, que hasta hace... Muy poco, no, no entendíamos. Solo éramos capaces de distinguir entre al aire libre y en cuevas, y nada más. Pero, ¿qué significan estas tres eh, categorías que, cronológicamente y conceptualmente, van a ver, eh, se diferencian tanto? El mundo de las cuevas es el más conocido porque todas las islas tienen, tienen enterramiento en cuevas. En Gran Canaria, el enterramiento en cuevas. Es un enterramiento colectivo, y cuando digo colectivo digo que se va a estar usando durante muchas generaciones. Son grandes cuevas donde se entierra mucha gente y. Vamos a ver que este concepto de colectivo tiene una significación y una trascendencia dentro de lo que es la organización, la forma de organizarse de, esta, de estas poblaciones. En estas cuevas se entierra toda la población, sin excepción. No hay distinción de género, de sexo, de edad. Toda la comunidad está representada dentro de, de estas cuevas funerarias. Un hecho importante es que las cuevas de habitación y las cuevas funerarias conviven físicamente. Prácticamente, eh, sin solución de continuidad, están las cuevas de habitación y en el mismo espacio una se dedica, o a, según las condiciones que reúnan las cuevas para vivir o para enterrar, se dedica a... a a acoger a los muertos de, del grupo. Entonces, eh, son espacios que no se transforman demasiado, no hay obras excesivas para, para condicionar el espacio, es lo mínimo, y les, como les digo, se van usando mmm, generación tras generación durante mucho tiempo. En, esta, en estas cuevas no encontramos eh, lo que solemos entender por ajuares, eh, ofrendas, son muy, digamos, desde su punto de vista son muy simples, muy, muy sencillas, y lo que solemos encontrar en ellas son los elementos eh, que participan de lo que es el ritual funerario, la, pre, la preparación del cadáver, que luego también vamos a, a comentar. Pero una cosa importante es que eh, dentro de lo que es la organización de estos grupos, de estas comunidades, eh, Parece que eh, las distinciones personales que las hay, sí que las hay, eh, no van a tener demasiada importancia hacia el exterior, como código que emite un mensaje hacia, hacia los otros grupos, hacia las otras comunidades. Es una cosa que queda para la persona o las personas que ingresan de forma repetida, cada vez que van a llevar un cadáver, por ejemplo, a, a, a la cueva, pero la muerte no es visible desde el exterior. Tú puedes caminar por el, el barranco de Guayadeque, donde hay multitud de cuevas de enterramiento, y vas por allí y no sabes si es una cueva de enterramiento, si es una cueva de habitación. No es visible, eh, digamos, esa, ese carácter, esa naturaleza funeraria. El peso de la comunidad en estas primeras poblaciones de los primeros siglos, de todo el primer milenio, diría yo, tiene, tiene mucha importancia. Y como les decía, aquí tenemos este grupo grupo que, se, que señalo en verde, aquí ven poquitas eh, dataciones, pero tenemos muchas más, y es una práctica funeraria que es novedosa, es inédita en la isla, tiene una implantación súbita, es muy rápida, repentina, y, y bueno, y desde el punto de vista conceptual, rompe con todo lo que es el enterramiento en cueva. Aquí, eh, les pongo esta foto para que la vean porque esta necrópolis no existe se destruyó hoy, hoy está bajo la si queda algo bajo las casas de un barrio de, de las palmas de gran canaria y, y tenemos pero contamos con esta foto de finales del siglo xix de una viajera, de una viajera inglesa bueno este mundo de los túmulos, que como les digo, situamos en el siglo, mediados del siglo VIII y dura hasta principios del siglo XII, eh, va a tener una característica eh, especial, que tiene una distribución geográfica muy muy concreta. Es que solo se desarrolla en terrenos sumamente pedregosos, ásperos, que en Canarias llamamos malpaíses o malpes son territorios que tienen una fuerza eh, tremenda y que desde el punto de vista del paisaje tienen una relevancia muy, muy importante. Eh... Ya no estamos en el mundo de la cueva donde la muerte eh, se restringe a, a, al interior de la cavidad y donde solo es compartida por, eh, digamos por los miembros del grupo que entierran ahí a su, su fallecido. Al contrario, aquí la muerte se hace visible, se visibiliza, se saca al exterior y, y es un código que emite mensajes eh, contundentes para las poblaciones que se entierran aquí, pero también para los que nos entierran. Eh, hay un cambio también. Ya eh, los lugares de habitación donde estas poblaciones viven no están tan próximos, no se ve la relación directa con estos espacios funerarios, espacios cementerios que son muy grandes. Estos cementerios de, de Malpaí eh, podían albergar más de mil tumbas. Eh, aunque hay pocos en la isla, eran cementerios muy, muy grandes. Eh, luego las tumbas pasan desapercibidas, porque con, como se hacen con las propias rocas, el, el espacio es muy llamativo, es muy significativo porque resalta en el entorno, ¿no? o esas piedras rojas oxidadas o esa lava negra, como van a ver esas rocas negras eh, volcánicas, eh, destaca muchísimo en un entorno verde de, de oasis, ¿no? pero luego las tumbas dentro eh, se hacen con las mismas rocas y pasan un poco desapercibidas. Eh, estos cementerios tumulares, un túmulo es una construcción, es una tumba de, hecha, un cajón hecho de piedra al que se le superpone una construcción maciza también de piedra, ¿vale? Y que va a tener distintas eh, morfologías. Eh, una diferencia importante es que aquí sí si vemos ya como cada persona tiene su tumba específica con unas características concretas, ya no es el colectivo el que organiza o el que articula o el que tiene más peso, mmm, que se diluye un poco el, la, el rol o la, la identidad personal, aquí es el triunfo de eh, esas identidades particulares, eh, hay una ordenación. Mmm, jerarquizada, muy estricta, con tumbas importantes, más grandes, que se, se emplazan en los lugares preeminentes de estos paisajes rocosos, con otras menores, eh, más pequeñas, que se distribuyen o, o dependen, están en dependencia de, esa, de esas mayores. Hay una, digamos, una organización mm, eh, es, del espacio eh, eh, estricta y, y bueno. Esto en Gran Canaria, digamos que son las primeras evidencias de esa asimetría social de ese mundo más, eh, digamos, de esa comunidad donde no se notan tanta, tanto esas diferencias, esto sería un paso intermedio a esa sociedad final de Gran Canaria que va a ser una sociedad tremendamente jerarquizada, como, como vamos a ver. Una cosa importante también que cambia aquí, aparte de que ya el tema del individuo y de su eh, identidad social es importante, eh, va a ser también que ya no está representada toda la población. De estos cementerios excluimos a los recién nacidos, a la, a la población más pequeña. Y por último, la tercera categoría, aquella que les decía, que nosotros llamamos de cita y fosa, eh, desde un punto de vista de los términos se podría eh, llamar también tumular, pero para distinguirla de esos túmulos en, en lugares de mal país, eh, les, damos, les damos este nombre. Constructivamente también son diferentes desde el punto de vista cronológico. Eh, hay una ruptura también total. Esto es una nueva forma de enterrar, aunque sea al aire libre. Nosotros de esto no nos habíamos percatado hasta hace, hasta hace muy poco. Todo era el enterramiento al aire libre, no había diferencia. Estos enterramientos surgen a partir del siglo XI, van a tener el protagonismo de los últimos siglos hasta el final, y, pero no llegan solo, llegan también con, otras, con arquitecturas domésticas que son casas de piedra, eh, con unas plantas cruciformes que no tienen precedente tampoco en la arquitectura de, 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 de la isla o en otras construcciones de la isla y con toda una serie de cambios, como luego nos explicará un poco más Teresa, que modifican y transforman tremendamente toda la, digamos, las formas de vida, la organización y, y el escenario social de, de estas poblaciones. En el mundo de la muerte eh, es muy marcado. Eh, sigue primando aquí ya el tema de, del individuo y su identidad. Tenemos eh, cistas y fosas. Normalmente conviven en, en el mismo cementerio. Una cista es un cajón de piedra y una fosa, el agujero en el suelo donde se deposita el cadáver. Eh, conviven cistas y fosas y hay desde mmm, complejos sumamente eh, digamos importantes, monumentalizados como este de, que llamamos del túmulo de la guancha eh, donde con una estructura, con compartimentos acoge a 43 eh, los, o sea, los cuerpos de 43 personas o ya enterramientos, todos son individuales pero enterramientos simples de, de, de una sola tumba eh, hay una gran complejidad, como digo, y se manifiesta, se, eh, hace, eh, se hace ostensible, eh, digamos, ese rol o esa identidad de, de, de cada individuo. Aquí tienen un ejemplo de cistas y fosas. Sigue, eh, aquí cambia otra vez el patrón de distribución. Si en los túmulos, de Malpaís es sumamente restringido porque se limita a esas corrientes, a esas lenguas, a esos pedregales de, de lava o esos pedregales de, de ladera de montaña. Aquí vemos que va asociado a esos poblados de caza que se ubican preferentemente en la zona, en la franja de costa, crecen. A partir del siglo XI surgen una cantidad enorme de poblados costeros eh, muy vinculados a la explotación del mar y también poblados eh, ligados a las, a las grandes desembocaduras de los principales bar barrancos, que son las tierras fértiles, las tierras más buenas, las vegas, para eh, el desarrollo de la, de la agricultura. Cambia el modelo geográfico de distribución de la población también, aunque seguimos teniendo los enclaves de referencia primigenio, aquellos de Guayadeque, de la fortaleza, de montañas de, y del interior, donde... Eh, se sigue viviendo en cuevas o se siguen utilizando las cuevas, pero también empiezan a construirse estas casas de piedra. Las casas de piedra y las cistas y la fosa están por toda la isla, pero es verdad que su territorio de máxima expresión, de máximo apogeo, es la zona, la zona litoral. En estas tumbas eh, también está representada toda la población, pero se excluye a los recién nacidos. No tenemos mucho tiempo para tratarlo, pero si los recién nacidos en los cementerios tumulares y en este otro tipo de cementerio no están presentes, es porque se van a colocar o se van a tratar, van a tener un tratamiento diferenciado. En el caso de Gran Canaria, en estas épocas vamos a ver que hay eh, depósitos específicos para, para niños recién nacidos, incluso para, para niños que, na que no na o sea, nacen muertos eh, para feto, o se entierran en, la, en, la, en algunas casas. O sea, tienen un tratamiento específico. Y desde el punto de vista de objetos o ajuares o ofrendas que puedan acompañar, en el caso de los túmulos. Y en la, en la cueva, creo que no lo dije, prácticamente no existe. Hay una consideración eh, que ha calado en el imaginario de los canarios, que es que la, los lugares funerarios están llenos de objetos, eh, de las ofrendas o de los ajuares que, que llevaban estas personas, y en absoluto eh, son superparcos en este tipo de, de manifestaciones. En el caso de, la, de las tumbas, esta, pues mmm, solemos encontrar depósitos de concha marina en el exterior. De la, de la tumba, alrededor de la tumba, y tiene una simbología fuerte. Y aquí les presento una gráfica de frecuencia de estas tres dinámicas de las que hemos hablado para que vean que son la, la azul fuerte, es la cueva, está desde el principio, llegan estas poblaciones, crecen mucho, se mantienen, sufren un bajón importante que coincide con la gráfica, digamos, rosada, que son los túmulos, los túmulos de Malpaí, que crecen. Ahí también con un, con un momento de descenso en las dos, en las dos dinámicas, la, la, los túmulos dejan de funcionar y tenemos esa fase final en, en azul claro de las cistas y la fosa. Son, eh, digamos, tres tradiciones diferenciadas, eh, pero que interactúan entre sí en la, en la isla, ¿vale? Entonces… La explicación a esto, como a otros muchos cambios que se van produciendo a lo largo del tiempo, nosotros eh, la, la sustentamos en la llegada de nueva población del continente africano. Porque los cambios son demasiado fuertes en las tradiciones digamos las tradiciones funerarias en tus costumbres funerarias en todo lo que, lo que es el mundo eh, de la religión de lo simbólico que son sumamente conservadoras cambiar de la noche a la mañana es muy difícil si no hay un motor que, que canalice esa, esa transformación eh, vale eh, les voy a comentar rápidamente la, a hablar un poco de las momias las momias. Eh, son esos elementos eh, de enorme valor identitario y de prestigio para, para los canarios. Y por supuesto toda la población canaria estamos muy orgullosas de, de nuestras momias. Pero si nos centramos más en el plano eh, ideológico y de, 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 digamos, de contenido político, eh, eh, la existencia de las momias se ha utilizado un poco eh, como carta de presentación para hablar de cultura, de una cultura superior que momifica a sus muertos, porque tiene un conocimiento, tiene una tecnología. Que, que, digamos, enaltece a esta, a esta población que practica la momificación y, además, pues nos ha situado en el mismo nivel que esas grandes civilizaciones del pasado que también momifican. Y eso ha sido como... Eh, una utilización de, 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 de la momificación de, de, de las momias en Canarias. Por otro lado, eh, como no todos los restos humanos de, de Gran Canaria en este caso están momificados, también sirvió para decir que eh, era un tratamiento privilegiado, era un tratamiento distinguido que se aplicaba a determinados personajes, a, lo, digamos, a las élites de estas, de estas sociedades. Eh, cuando empezamos en el año 2015 a revisar. A, a ver qué nos contaban estos restos, a ver si esto era así como, como, como se decía y como se defendía. Eh, empezamos a ver, igualmente también sirvió para defender la llegada de dos poblaciones distintas y, y con un componente racista muy fuerte, como. Eh, digamos, como se hacía durante buena parte de todo el siglo XX, se hablaba de una población más desarrollada, la que momificaba, y de otra menos desarrollada, culturalmente más atrasada, la que no momificaba. Bueno, pues abordamos el estudio de, de, de las momias. Vemos que las momias vienen todas, todas en Tenerife, en Gran Canaria, pero también en Tenerife y La Palma, siempre proceden de cuevas, de enterramientos en cuevas. La, todas las momias que se conservan en, lo, en los museos y las que salieron para otros museos, Todas proceden de, de enterramientos en cueva. Se aplica a toda la población. Hay momias eh, para todo el grupo, eh, cualquier edad, desde estas momias que ven en, en un lado eh, de, de población infantil muy pequeña, mujeres, hombres, adolescentes, personas mayores, de edad avanzada, toda la población. Se utilizan pieles, eh, digamos que es una mortaja para, para conservar estos, estos cuerpos se utilizan pieles de animales o se utilizan tejidos de, de junco vegetal, ¿no? Tejidos vegetales. Y a veces se combinan los dos, como pueden ver aquí. Y bueno, hay diferentes acabados, unos están un poquito más elaborados, unos son más ricos porque tienen más pieles, eh, otros son un poco más sencillos. Ahí hay diferencias personales, pero bueno. El tratamiento en general es un tratamiento que está estandarizado y que el procedimiento para enfardar, eh, eh, digamos, es muy simple. Ese, ese procedimiento consiste en atar el cuerpo siempre por, misma, por los mismos puntos, aquí lo estamos viendo, y luego se, está, se van volviendo con distintas capas, sea de piel o sea de, de fibra vegetal. Y en función de si tiene más capas o menos, el cuerpo, digamos, la mortaja o el fardo funerario será más rico o no. Esas capas se ata igual por los mismos puntos y se, siguen, se sigue dando vuelta con lienzos de pieles o, o de esterillas vegetales eh, grandes. Vale, esa es la forma de... El cuerpo se coloca siempre de la misma forma y la cabeza se coloca un poco eh, inclinada hacia abajo, siempre está eh, dispuesto de la misma manera. Se utilizan, como saben, se utilizan pieles de animales. Aquí les pongo eh, que es una cosa que las crónicas decían que los aborígenes, estas poblaciones, tenían cabras diputadas para los pellejos, para los cueros de, la, de los muertos y de las momias. O sea, tenían un ganado reservado para, para esas mortajas en absoluto. Todas las mortajas que nosotros hemos revisado son eh, pieles reutilizadas, por eso tienen estos, estas especies de ojales, apéndices, estos parches, son todas reutilizadas. De hecho, no daría mucho tiempo en que, a no ser que hubiera previsión de, de acopio de, de las pieles, pero las que hemos mirado tienen todas, eh, son todo, digamos, que viene de enseres de la vida cotidiana que se eh, amortizan para, para el mundo funerario, ¿no? para el, la muerte. Vemos que hay distintos tiempos. Unas cosas se cosen muy bien cuando se está confeccionando el lienzo. Parece que eso es un trabajo de, de artesana que tiene una capacidad técnica e importante. Y en el momento ya de cerrar el fardo es como una cosa muy rápida, se hacen unos agujeros y se pasan unas correas y ya. Pongo el cerdo porque siempre se ha dicho de forma general, y, y bueno, lo hemos pensado así y así es, que estos cueros, estas pieles vienen de, de, de las cabras, de pieles de cabras y de ovejas. Pero además, y en una proporción importante, también vienen de la piel del cerdo, que es muy dura y muy resistente. Ellos, estas poblaciones, eran maestras en, eh, en el trabajo de la piel. Y además estos fardos luego se completaban, o antes de, de las envolturas, introduciendo, eh, a veces se introducían unas varas de, de madera, en este caso son de, de la hoja de palma, que se las marqué en amarillito para que la vea, que les da, consisten que da consistencia al fardo, al paquete, lo hace más sólido, y luego también se podía rellenar con, con elementos vegetales, eh, pinocha, plantas olorosas, eh, bueno, que tienen una finalidad para minimizar eh, los olores de la putrefacción y, y un poco para dar consistencia también al fardo. Bueno, en las cuevas se conservan todas estas momias, o sea, todos estos, estos restos humanos con tejidos blandos se conservan y con sus mortajas porque hay unas condiciones ambientales que lo permiten. Y no en todas las cuevas. Hay unas condiciones de, digamos, de temperatura y humedad que son tan estables que minimizan o incluso detienen el, el proceso de putrefacción y de esqueletización. Y es algo que no solo pasa con los restos humanos. Es que nosotros en Canarias, en Gran Canaria en concreto, tenemos la suerte que en las cuevas se conservan cientos miles de elementos de madera. De hojas de planta, eh, de semillas, de insectos, los, los, los exoesqueletos de los insectos. Es, la, es una cuestión natural que hace que la materia orgánica se conserve perfectamente dentro de determinadas cuevas. Y por eso tenemos momias en, 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 en las cuevas. Pero, ¿y en, el, en los otros tipos de enterramiento qué pasaba? Porque a lo mejor es verdad que había unas poblaciones que enterraban en cuevas y eran con las momias y, y otras no. Pues cuando hemos revisado todos esos enterramientos de, de al aire libre, de las tumbas al aire libre, lo que vemos que el, eh, la posición de los huesos, como ven aquí, la posición de los huesos nos indica que todos estaban amortajados exactamente igual que las momias. Si no nos han llegado esas mortajas y esos restos blandos de, de, de tejidos blandos, es porque las condiciones de estas tumbas eh, no son lo suficientemente buenas como para la preservación garantizar esa preservación no se da la preservación la materia orgánica se descompone pero si no tendríamos fíjense en, la, en los brazos atados cómo se ve en eso en eso, en eso ay, ¿no? ¿No se da eso ah vale fíjense aquí los los codos cómo se ve la, la tensión de la cinta que lo, o aquí en este todavía más, en los hombros, en las rodillas, en los pies. Esto es una cista. Aquí se ve un poco más la imagen, pero bueno, esto es otra cista, esto es una fosa, esto es una fosa. Eso todo estaba, y la posición de los huesos nos permite reconocer eh, perfectamente que esos cadáveres estaban atados y envueltos exactamente de la misma forma. Y aquí tienen en el, en el, en el lateral, tienen un ejemplo de una momia. Vale, vean la radiografía y ven cómo tienen esa momia igualmente, ese fardo si sí está atado. En la pierna no se ve bien porque tiene una fractura, pero las manos, los codos, el hombro, la cabeza está exactamente igual. O sea, toda la población. Esto es una forma de, de tratar el cuerpo que dura todo el poblamiento y es muy conservadora también y está sumamente estandarizado. Es sencillo pero no cambia demasiado a lo largo del tiempo. Y las cuevas y los enterramientos en, al aire libre lo practican de la misma forma. Fíjense aquí, este túmulo. Esta imagen es, eh, todos son eh, pequeños trocitos de hueso, pero ¿ven cómo se delimitan esos huesos? ¿Cómo marcan perfectamente la silueta de alguna mortaja que impedía que eso, esos restos se movieran? Si no encontraríamos blanco, no habría ese límite, porque aquí se mete el cuerpo y si no hay nada que eh, detenga ese movimiento de los huesos, los huesos ruedan. Pero están perfectamente dentro de lo que constituía la mortaja. Y luego si encontramos en estos enterramientos al aire libre, encontramos trocitos mínimos, ínfimos, de esas mortajas de piel o de esas mortajas de, de fibra. Pero eh, el tratamiento era el mismo. Les digo que... Si no hubiera sido porque esas condiciones no son las buenas, tendríamos esta población enterrada en este tipo de, de tumbas, serían también pues las momias que hoy tenemos en los museos que provienen de la, de la uh, cueva. Y lo mismo pasa cuando estudiamos la fauna cadavérica. La fauna cadavérica, saben que tiene unos tiempos muy precisos y que desde el mismo instante que la persona muere, empiezan a actuar y te van marcando. Entonces, si estas, eh, si estas personas hubieran tenido un tratamiento específico mmm, para conseguir esa momificación y esa, digamos, eternizarlo, eh, esta fauna cadavérica que aparece en todas las momias no, no, no estaría presente. Eh, en esa secuencia que nosotros podemos ver, está desde el minuto uno, no se están haciendo esos lavados, esos secados de, de los cuerpos. Y ya termino, para dar paso a mi compañera, eh, para comentarles simplemente que a veces dentro de esos fardos se, algo, se meten objetos, objetos que tienen, eh, digamos, un contenido, un mensaje simbólico muy fuerte. A veces son otros restos humanos. Que nosotros interpretamos como reliquia. Se mete un hueso de otra persona eh, que a lo mejor eh, te liga a un pasado mítico o a un pasado real, pero bueno, que tiene esa función de, de crear conciencia, crear memoria, crear historia. Y otras veces son, eh, a lo mejor, piezas dentales de perro eh, que parece que son eh, amuletos o, digamos, elementos que tienen una carga de protección para, para esa persona importante. Y con esto me paso a mi compañera Teresa. Bueno, buenas tardes. Eh, me sumo al agradecimiento de mis compañeros por la invitación por parte del Museo Arqueológico Nacional para estar aquí hoy presente y agradecerles también a todos ustedes la presencia aquí. Lo cierto es que, con todos estos resultados que, que mis compañeros acaban de, de presentar, otra de las preguntas ¿no? que, que empezamos a, a plantearnos era una cuestión como la violencia física. Nos preguntábamos eh, qué características y si esa, ese comportamiento no estaba presente en esta sociedad. Y, luego, y, esa, y a esa pregunta vamos a intentar responder a través del análisis de los restos humanos. Hay que tener en cuenta. Que la violencia física directa, la mejor, eh, la mejor o la fuente más directa para poder analizarla, van a ser los restos humanos, da, dado que en ellos, en los restos óseos, van a quedar grabados parte ¿no? de esas interacciones eh, que se pueden llevar a cabo en el ámbito de la violencia. Pero partimos de un concepto muy complejo de ese, de ese término que es la violencia: un, una, un comportamiento multifactorial. Y que además eh, lo más interesante es que está mediado social y culturalmente. De tal manera que los modelos de violencia, la frecuencia, varía dentro de una sociedad a lo largo del tiempo y también lo hace de unos grupos humanos a otros. Por eso estudiarla nos puede acercar y, me, y nos permite también profundizar mejor en todas esas dinámicas históricas que, de las que está, en las que hemos estado o en las que seguimos trabajando. La, nos preguntamos nuestro estudio, bueno pues, se está centrando en tratar de dilucidar la, los patrones eh, que presenta la violencia, la violencia física en la sociedad aborigen de la isla de Gran Canaria. ¿Con qué frecuencia aparece? ¿Qué perfil, a qué, perfilo, a qué perfiles demográficos se ven implicados? Sobre todo, una de las preguntas claves, después, yo creo que queda claro, después de todo lo que, lo que ellos acaban de plantear, es la diacronía de esas prácticas: es decir, cómo se comportan esos encuentros violentos, esa violencia física, a lo largo de, de todo el tiempo que nos permitirá poder contextualizarla, cuáles son las condiciones materiales en las que tiene lugar o la, la, la organización social y económica del grupo en el momento en el que se producen esas prácticas. Lo, siento, lo cierto es que bueno, pues hemos hecho un, un primer análisis y vamos a plantear aquí algunos de los resultados que tenemos sobre una muestra de 789 individuos. En, y les, las primeras aportaciones que tenemos es que desde luego esta violencia física no fue infrecuente en la sociedad aborigen de, de esta isla, dado que un 30% de esa población presentaba lesiones como las que ustedes están viendo en la imagen, lesiones de ese 30% de la población que estaban cicatrizadas. No sé si ustedes son conscientes de las imágenes que están viendo. Pero ese tipo de traumatismos cicatrizados tienen localizaciones muy concretas, preferentemente en la región anterior del cráneo, el hueso frontal es el más afectado, seguido de, del parietal, fundamentalmente del parietal izquierdo y también todo lo que sería el esqueleto facial. ¿Cómo traducimos eso? Bueno, pues estamos hablando de encuentros interpersonales en donde se produce un enfrentamiento entre dos personas cara a cara y en donde desde luego no parece ¿no? que la severidad de las lesiones fuera dirigida a provocar la muerte de la persona. Estaríamos hablando de una violencia interpersonal, bueno, pues de, de, una, de una escala eh, con una cierta limitación, en donde probablemente podríamos pensar eh, que se está utilizando esta violencia física para tratar de reforzar la condición social de la persona, hacer cumplir una serie de normas o podríamos también contextualizarlas en situaciones de rivalidades entre, entre, entre personas. Y de un intento de, 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 de consolidar, ¿no? de, de, de tener un control de todo lo que serían los medios de producción. Hay que tener además en cuenta que no podemos perder de vista que estamos hablando de una isla de unos 1560 kilómetros cuadrados, en donde cualquier circunstancia, cualquier problema se puede ver agravado por estas condiciones. Pero claro,. Si, bueno, también comentarles, ¿no? Que la mayor parte de las lesiones que ustedes están viendo aquí son lesiones contusas, eh, significa que lo que se están empleando son armas que no tienen filos ni que son armas cortantes, dado que en la isla del de, archipiélago no tenemos minerales metalizables. Claro, la siguiente pregunta es, eh, ¿la violencia letal está presente y esta violencia cicatrizada se da a lo largo de todo el tiempo? No bueno, les adelanto que sí, que esta violencia de, de escala limitada va a estar presente eh, como si fuera de manera continuada a lo largo de todo el periodo aborigen. Pero ¿qué sucede con esa violencia que va dirigida? a provocar la muerte de la persona. Bueno, pues de esos 789 individuos que hemos analizado, un 5,6% presenta fracturas que no llegaron a cicatrizar y cuyas características nos permiten vincularla eh, con, con prácticas de, de violencia. Pero lo primero que nos llama la atención para nuestra sorpresa es que el patrón de la violencia letal no tiene absolutamente nada que ver con esas lesiones cicatrizadas. Si ustedes se fijan en la imagen, estamos viendo que este tipo de traumatismos están localizadas en regiones bajas del cráneo. Si antes veíamos que el frontal era el hueso más afectado, aquí ahora van a ser parietales, derechos y sobre todo zonas que en las fracturas cicatrizadas no aparecen afectadas. Temporales. Esfenoides, que sería esta zona de aquí, y la zona baja del cráneo, que sería el occipital. Es decir, lo que yo les estoy diciendo es que estamos ante un modelo de traumatismos letales contundentes, que está marcando una práctica de violencia letal, por así decirlo, institucionalizada, muy clara. Y lo más llamativo, empezamos a ver los contextos de las personas que presentan este tipo de lesiones letales. Y empezamos a ver que no se trata solamente de un individuo, sino que suele estar asociado a otras personas que mueren en las mismas condiciones. Cuando estos individuos con presencia de traumatismos letales los sometemos a dataciones, por ejemplo, procedentes de una misma cavidad, como el caso que ustedes están viendo aquí, las fechas que encontramos son idénticas. Las sometemos a análisis estadísticos y nos indican que esas fechas pueden ser la misma y por tanto estaríamos, podríamos interpretarlos como encuentros intergrupales. Hablando de una violencia intergrupal es aquella que se, probó, se produce entre dos o, o más grupos en donde al menos una de ellos planifica y coordina el ataque. En este caso que están viendo se trata de una cueva, bueno, se excavó en los años 60, en donde bueno, fueron recuperados 13 cráneos, con un número mínimo de, de 14 individuos. La violencia siempre se concentra específicamente y eso es algo eh, que, comparte la, que compartimos los humanos, es decir, va dirigida generalmente y se concentra en, en el cráneo. ¿no? Y en este caso, bueno, pues estamos viendo que, que de esa, de, eran tres los individuos que presentaban la, los traumatismos más severos que llevaron, que llevaron a provocar la muerte. Pero si, si ustedes se fijan en el individuo, que tienen a su derecha, el traumatismo que presenta solamente puede estar provocado cuando esta persona está en un nivel inferior a su atacante, además tiene la cabeza inclinada, con lo cual en algunos casos empezamos a identificar que podrían estar asociados a prácticas de ejecución. Cuando este tipo de encuentros eh, violentos dirigidos a provocar la muerte de la persona se producen, Además de provocar la muerte, también tiene mucha importancia lo que es la parte de, de una violencia discursiva, en la imagen, el discurso o la mensaje que se quiere transmitir, un mensaje de dominación, de, de poder, ¿no? que en este caso claramente bueno, pues se, está, se está originando. Eh, les he traído algunas, otras, les hemos traído algunas otras diapositivas de otras cavidades en donde varios individuos mueren en las mismas fechas, por tanto podríamos hablar de un mismo evento, producto de encuentros intragrupales. Y fíjense nuevamente, a ver el ratón, así aquí, fíjense nuevamente como estamos viendo, como les comentaba, estos traumatismos se dirigen a zonas concretas del cráneo. Es decir, el objetivo en este caso era causar la muerte de la persona. Son zonas además del cráneo muy reforzadas en donde para provocar, para provocar la fractura, que ustedes están viendo, se requieren eh, golpes de una gran severidad, de una gran fuerza. Este otro caso en la aldea, eh, dense cuenta que los ejemplos que estamos poniendo aquí son localizados en diferentes zonas de la isla. ¿vale? No solamente se concentran en, en, en un único yacimiento, sino que aparecen extendidos al conjunto de la isla. Uh, la pregunta siguiente, ¿en qué contexto se produce esta violencia intergrupal y sobre todo, cuándo? Bueno, pues para nuestra sorpresa hemos empezado, eh, hemos ido con proyectos, uno de ellos el, lo, nos ha apoyado la Fundación Palar, tenemos ahora mismo un proyecto precisamente que va dirigido a las dataciones, como decía antes, bueno, pues Javier Velasco, son fundamentales, ¿no? Y como hemos visto también con, con lo que nos ha planteado Verónica, son esenciales para poder empezar a entender procesos históricos, procesos sociales, y aquí es imprescindible. Las dataciones que hemos llevado a cabo sobre los individuos que presentan la violencia letal, las hemos sometido a análisis de estadísticos de frecuencia, que son los dos que ustedes tienen a mi izquierda, ¿vale? Sería la derecha de ustedes. que Este tipo de análisis de frecuencia lo que nos permite ver es cómo se comporta una actividad, en este caso la violencia letal, a lo largo del tiempo. En el caso inferior de, de la derecha de ustedes es un análisis kernel, que lo que hace es, eh, bueno, pues ver cómo se produce, eh, qué densidad de probabilidad de violencia letal hay a lo largo del tiempo y lo que nos permite ver es si hay variaciones. Bueno, pues yo no sé si ustedes están viendo aquí. Dos picos clarísimos. Sometimos las dataciones que disponemos a otro tipo de análisis de frecuencias. En este caso es una actividad de fase que lo que nos muestra es el número medio de eventos datados por unidad de tiempo. Y en este caso volvemos otra vez a ver claramente dos picos, pero si se fijan al final, aparecen como una especie de picos elevados que nosotros estamos asociando al momento de contacto, de redescubrimiento y de conquista europea, en donde bueno, pues las situaciones de violencia también son, se generalizan vamos a analizar estos dos momentos, estos dos primeros picos de violencia que tenemos, los convertimos, los procesamos y los sometimos a un análisis de estadística bayesiana y los incorporamos a ese análisis de estadística bayesiana que Verónica nos presentaba antes con el mundo de las cuevas, el mundo de los túmulos y todo lo que sería la tradición de las cistas y las fosas. Y yo no sé si ustedes están viendo a la derecha cómo la violencia letal se ordena de una forma que casi podríamos decir que es de manual. Si se observan, el primer pico de violencia letal que tenemos antecede o coincide ligeramente con la aparición de las sepulturas tumulares. El segundo pico antecede con la aparición y el desarrollo de las necrópolis de cistas y de fosas. Es decir, están antecediendo a esos o coinciden con los comienzos de cambios trascendentales en esta sociedad. Permítanme muy rápidamente... Eh, ver ese primer, analizar ese primer pico de violencia, esa primera concentración de violencia letal que tenemos en la isla. No solamente estamos hablando de un cambio que ya es, eh, que ya es en las prácticas funerarias con la aparición, como decía Verónica, súbita y repentina de las necrópolis tumulares una necrópolis que lo que nos está diciendo es que se está pasando de una sociedad de, con una, que refuerza unas identidades comunitarias con un carácter agropastoril a una sociedad en donde empieza a tener una importancia mucho mayor la agricultura y en donde lo que se refuerza son unas relaciones sociales asimétricas, desiguales y jerarquizadas. No solamente lo vemos en la aparición de esos cementerios tumulares, sino es que en estos momentos comienzan a surgir nuevos asentamientos en donde que se rodean de tierras más óptimas para la agricultura empiezan a aparecer los primeros graneros, que no son esos graneros fortificados de los que Javier nos hablaba, que aparecen al final, sino que son graneros que forman parte, dentro de, lo, que forman parte de, lo, de los asentamientos, de los núcleos de población. Y tampoco podemos perder de vista otra situación. La gráfica que nos mostraba al principio Javier Velasco nos está indicando que la población desde que llega va creciendo de manera continuada hasta el siglo VII. Todo lo que los he contado a de crecimiento de población y si encima lo metemos en una isla en donde el contacto con el exterior no es muy frecuente. Bueno, desde luego, sin duda, lo que nos está hablando es de una situación de tensión social que termina desembocando probablemente o, bueno, probablemente no, como estamos viendo en los restos óseos, en situaciones de enfrentamientos intergrupales. Lo que estamos viendo realmente es el paso, el cambio, como les decía, de una sociedad que se organiza de una determinada manera a otra sociedad en donde se consolidan las asimetrías. Y eso dio lugar a fuertes enfrentamientos en donde lo que se utiliza es una violencia dirigida o una lucha ¿no? que vemos entre un mundo de tradiciones frente a nuevas ideologías. ¿Qué sucede con el siglo XI? Bueno, aquí arqueológicamente los cambios son todavía mayores y, por así decirlo, a, a, nivel, a nivel de registro arqueológico son todavía más claros y más evidentes. Tienen ustedes a la, a la izquierda de ustedes, a la derecha mía, tienen una gráfica de, de análisis vallesiano, ¿no? que nos habla de cuándo se inician, cuánto dura y cuánto finalizan esos fenómenos que ustedes tienen aquí marcados, de las cistas y las fosas que nos hablaba Verónica, las casas de piedra que nombraba también eh, Javier Velasco al comienzo, ¿no? unas casas de piedra que aparecen a partir del siglo XI. Hasta entonces solamente teníamos cuevas para, para lo que es el ámbito doméstico. Y esos graneros fortificados, que también muy complejos, que también aparecen a partir de los siglos XI, XII. Si lo sometemos a un análisis ¿no? de, 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 esta, de, de Kernel, que pueden ver aquí, que nos habla de la, de la densidad de probabilidad de esas actividades, pueden ver que las casas de piedra, las cistas y fosas, y esos graneros fortificados se sobreponen, ¿vale? Son coetáneos y no existen antecedentes en la isla anteriores a ese siglo XI. Y es en esos momentos previos en torno al siglo XI en los que comienzan a andar todos estos cambios cuando se sitúa la violencia letal. Fíjense además algo muy interesante en esa gráfica de densidad de Kernel, cómo la aparición comienza siendo progresiva, parece que esas nuevas, esas novedades en la arquitectura doméstica, en la arquitectura funeraria, van a ir calando la sociedad para pegar un subidón inmenso a partir sobre todo, como veremos, del siglo XIII. Eh, esos poblados de casas de piedra a partir del siglo XI se ubican preferentemente en áreas de costa, como también comentaba antes eh, Verónica, asociados a esas necrópolis que ya nos enseñaba antes de cistas y de fosas. Aparecen además registros que hasta este momento, eh, o bien apenas aparecían, o directamente no estaban en el, en, el, en el registro arqueológico, como es el caso de las pintaderas, de esas figuritas femeninas, y además intensifica la producción de cerámica pintada. Es sin duda, bueno, cambios y además la agricultura, todos esos poblados van buscando localizarse en vegas de barranco, sumamente fértiles para la práctica agrícola, que nos está hablando de cómo cambia la, la manera de gestionar el territorio y de cómo se consolida la trascendencia de la práctica agrícola. Eso nos está hablando también de que esta sociedad percibe el territorio de una manera diferente, lo va a gestionar de una manera distinta y probablemente el uso y la propiedad del mismo también va a cambiar. Desde luego, esto lo, lo adelantaba ya antes eh, mi compañera Verónica, eh, todos los cambios son tan drásticos en el tiempo que invitan a pensar a que... Esas eh, transformaciones que, sin duda, debían de tener una base endógena, estarse gestando de manera interna, debieron de verse acelerados y precipitados por nueva llegada de población desde el norte de África, que, en absoluto tendría que ser que implicar grande, un, un gran traslado de población, sino un grupo medio, pero con una eh, capacidad de influir importante. Y claro, si seguimos andando, y ya por último, ya para, para terminar esta, último, esta, esta última parte de la conferencia, todos estos nuevos planteamientos que nos estaban apareciendo y que nos han estado apareciendo en muy poquito tiempo, porque toda esta nueva mirada que hemos tenido de los canarios se ha concentrado en los últimos años, nos ha invitado también a preguntarnos y a revisar por un marcador de actividad que es el que ustedes están viendo aquí, que son estos bultitos, ¿ven? este crecimiento de hueso que se produce en el canal auditivo externo y que está vinculado al contacto del oído con aguas frías, como las aguas del Atlántico que bañan, eh, que bañan nuestras islas. ¿no? Eh, se vinculan concretamente con la explotación de recursos marinos, ¿vale? y en el caso de la isla de Gran Canaria están presentes. Pero queríamos ampliar la muestra que hacía unos años se había analizado, queríamos extenderla a todo el territorio insular. Y queríamos ver cómo se comportaba en el territorio, si todo el mundo presentaba exostosis, qué frecuencia tenía, solamente la gente del interior, la gente de la costa, y algo muy importante, ¿cuándo se habían producido este marcador de actividad que nos está hablando? de la explotación de los recursos marinos. Sobre todo nos preguntábamos eh, por esta cuestión, porque fíjense que le hemos estado diciendo que todos esos grandes poblados de casas de piedra que surgen a partir del siglo XI se instalan en la costa. Hasta esa fecha, la costa, había, el poblamiento de la costa era sumamente limitado. Y la entidad de esos poblados que existían o de esos pequeños enclaves que aparecen en la costa hasta esa fecha no tenía nada que ver con esos grandes poblados de casas de piedra. La exostosis nos iba a contar algo. Bueno, esto es un proyecto que hemos desarrollado. Eh, si quieren conocerlo un poquito mejor, eh, lo publican ahora en una revista en el Quaternary Science Reviews en el mes de marzo. Está ya en abierto, pero pertenece a la revista del mes de marzo. ¿Y con qué nos encontramos? Estudiamos 637 individuos, que como se fijan, presentan eh, procedentes de, 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 todos, de todos los enclaves de la isla para los que teníamos restos humanos. Un 17% de la población presenta exostosis auditiva. No existía diferencia entre mujeres y hombres. Y. La gente que presentaba exostosis procede de necrópolis que están, que en las que ven puntitos azules. ¿Dónde se localizan los puntitos azules? En la costa. Hay una clara eh, localización geográfica de la gente que presenta exostosis. Pero la siguiente pregunta clave, como sucedía con la violencia, con la práctica funeraria, es, ¿cuándo se produce? Se están apareciendo la exostosis, se vincula la exostosis, por otra cosa que no les comenté, en el caso de Gran Canaria la exostosis se vincula a la pesca, no al marisqueo, porque las lapas, los burgados que comen esta población son animales de sustrato intermareal, de tal manera que se captura cuando la marea baja. ¿Vale? Entonces tendríamos que vincular la aparición de la exostosis con la pesca, una pesca que se realiza siempre desde la costa, con sistemas como son las redes, que implicaría un trabajo colectivo en eh, donde se tendría que faenar a mano y por tanto tu oído estaría expuesto al agua. Bueno. Pues fíjense qué sorprendente, es increíble. Fíjense, la exostosis es un fenómeno, una actividad que solamente aparece en la isla a partir del siglo XIII. Aquí lo tienen en ese análisis bayesiano. No tenemos antecedentes. Fíjense la columna del siglo XI del siglo XII, prácticamente está vacía. Es un fenómeno sumamente tardío que va, que, se, que, se, que, que nos lleva a ese siglo XIII. Y termina, obviamente, con el proceso de conquista, como termina la población aborigen. Eh, fíjense otra vez en otro análisis de Kernel, nuevamente, ¿no? que nos habla de, esa, eh, de la distribución, de la densidad de, de probabilidad que tiene la, esa actividad, que es la exostosis, ese fenómeno, como está también concentrado ¿vale? en, en, en el tiempo tiene una definición y una concentración temporal clarísima. Y lo que está reflejando y confirmando de manera contundente son los cambios que se producen con el comienzo ¿no? de, de, del segundo milenio en la sociedad aborigen de la isla de Gran Canaria, como esa súbita aparición de la que nos hablaba Verónica antes de cistas y fosas, acompañadas o asociadas a esos grandes poblados de casas de piedra que se producen a partir del siglo, del siglo XI van o están reflejando un cambio drástico en la organización social, en la organización económica de esta población y, por supuesto, en sus ideologías. Uh, y fíjense el, el rol que juega el mar en la sociedad de la isla de Gran Canaria a partir del siglo XI y sobre todo en esos momentos, en esos siglos finales, se puede ver no solamente en la exostosis, no solamente donde se localizan los poblados, sino también en la dieta. Disminuyen la, la caries, de, porque, porque el pescado contiene flúor. Los análisis isotopos estables, que son los que tienen ustedes a la derecha, a través del tiempo, fíjense, como todos los niveles de, de nitrógeno de, de, de azufre, etcétera bueno pues eh, de carbono sub, sub, suben en la población de los últimos siglos con respecto a las poblaciones anteriores por la incorporación del consumo del pescado. pero es más muchos de estos poblados y si ustedes se fijan en las cifras, estamos viendo que el porcentaje de población en esos poblados de la costa que tiene exostosis es altísimo, que apunta que probablemente esos asentamientos tuvieran un carácter especializado en la explotación de los recursos pesqueros. Aparecen también en ese segundo milenio por vez primera herramientas que hasta entonces no teníamos no teníamos documentadas y que intentan eh, por así decirlo, mejorar el procesado y la captura del pescado, estos cuernos de cabra que están trabajados para escamar el pescado, esos anzuelos para poder pescar y de los que no tenemos antecedentes ¿vale? anteriores a ese, a ese segundo milenio. En definitiva, bueno pues no podemos pensar que por vivir en una isla el grupo humano el está determinado por su entorno y va a vivir igual y la relación con el mar va a ser la misma desde el comienzo de su llegada hasta el final. Eh, serían miradas sumamente deterministas, ¿vale? Eh, la relación con el medio de cualquier grupo humano es sumamente eh, dinámica y no podemos entenderla como algo estático. Ya para terminar, simplemente, bueno, pues eh, comentarles que efectivamente la, la mirada que les hemos presentado aquí esta tarde de los antiguos canarios es una mirada que ha cambiado en muy poquito tiempo, que hasta nosotros mismos, yo creo, bueno, pues no, nos ha sorprendido, ¿no? Y yo creo que creemos que uno de los elementos claves, ¿no? Para poder seguir indagando y profundizando en el conocimiento de esos desarrollos históricos protagonizados por los antiguos canarios es el tiempo. El tiempo nos está dando unas claves, sin el cual es imposible poder entender a estas sociedades. Y ya simplemente, bueno, pues nos gustaba terminar con esta frase de, de Gándara, ¿no? Que nos dice que, que hay que, que recordar dos cosas en el patrimonio: que nada en lo social es natural y que además nada tampoco es eterno, ¿no? Que todo, te, todo, todo tiene un origen, se modifica y se puede volver a cambiar en el futuro. Y personalmente creo que también es una frase que nos serviría muy bien para nuestra sociedad actual para tener otra mirada ¿no? hacia el futuro. Nada más. Muchísimas gracias. Y... Bueno, muchísimas gracias a los tres. Ha sido muy interesante. Si alguien quiere hacer una pregunta. Hola, buenas tardes. Eh, primero que nada, felicitarles porque ha sido una charla realmente interesante y de un nivel bastante alto. ¿no? La pregunta que quiero yo hacerles sobre... Hablemos de protohistoria, ¿no? porque los canarios no eran, los guanches no eran ágrafos, hay inscripciones en todas las islas del archipiélago. ¿no? La momificación en Gran Canaria, eh, al igual que en Tenerife, está ligada a un tipo de sociedad, ¿no? la sociedad más bien pastoril, ganadera, ¿no? eh, que en, en Tenerife dura todo el tiempo porque hay menos influencia exterior. Por eso hay momificación todo el tiempo, mientras que en Gran Canaria la momificación dura menos tiempo. Es una pregunta: ¿estoy equivocado o esto es correcto? Sí. A ver, eh, lo que queríamos transmitir es que la momificación es un tratamiento, eh, la momificación es el resultado de una forma de procesar el cadáver. En, en el caso de Gran Canaria, pero igualmente también en el caso de Tenerife y de La Palma, o incluso de otras Islas, y las condiciones naturales. Sería más un fenómeno fortuito, eh, que está, está determinado por las condiciones ambientales de temperatura y humedad que se da en determinadas cuevas, que por una momificación intencionada de los cuerpos para alcanzar esa eternidad, eh, digamos, esa conservación. Eh, por siglo. Eh, es verdad que las primeras poblaciones que llegan son poblaciones pastoriles, porque esa es su, pri su principal actividad económica y porque su forma de organizarse, efectivamente, que son cosas distintas, una cosa es lo que te eh, digamos... Eh, te mm, proporciona el sustento y otras cosas como tú social y políticamente te organizas y es una sociedad efectivamente que tiene un perfil eminentemente pastoralista en su, en su forma de, de relaciones en su forma de organizarse en su forma de, de sus relaciones inter, interpersonales y luego eh, a lo largo de toda esta secuencia, con estas dinámicas tan complejas, estos aportes eternos, estas transformaciones, vamos a terminar con una sociedad en que, se, que sigue teniendo ganadería, sigue siendo pastora, pero donde la forma de organizarse y su principal actividad económica, pero sobre todo, eh, digamos, su perfil eh, social... Es de, de tipo agrícola, es una sociedad jerarquizada, eh, tremendamente con, con un sistema ideológico diferente, con unos patrones de asentamiento distintos. En la cuestión funeraria cambia mucho, pero no cambia la forma de eh, tratar el cuerpo, porque la forma de, de preparar el cadáver es muy sencilla, es simplemente eh, envolver, eh, digamos, amortajar al difunto, al fallecido se introducen determinadas sustancias de hecho, probablemente se aplican eh, grasas animales y determinado tipo de productos que están encaminados, a digamos, a una mejor preservación. pero no estamos hablando de técnicas de momificación. no es, no es una momificación como podríamos entender eh, en un procedimiento como el que hacen los egipcios, por ejemplo. no es el caso. es una cuestión ambiental. de hecho, como les trataba de transmitir, si en todos los enterramientos, eh, al aire libre, en túmulo y, y en fosa eh, o en cista, se dieran las mismas condiciones de temperatura y de humedad estables, constantes, probablemente ahí también hubiéramos encontrado las momias, porque igualmente todos esos cuerpos, se, que son de, ya de ese momento final, donde ya estamos hablando de una sociedad de vocación más agrícola, eh, estaban tratados y preparados de la misma forma. Gracias igualmente por, por la plática tan interesante. Eh, mi pregunta es, eh, si hay, bueno, no sé si se pueda medir el ADN en, en las poblaciones estas, en los cambios estos que hubo, si llegó población nueva, si lo saben o no lo saben. Mira. No, no, sí, contesta tú. No, sí, pero no, nada, para. Palabra, ¿eh? <laughs> los, los estudios de, de ADN desarrollados en, sobre todo en los últimos años, han puesto de manifiesto que efectivamente la probabilidad, Vamos a, perdón, eh, empiezo de nuevo. La, la, los estudios genéticos desarrollados hasta el momento marcan que las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura tienen mayor variabilidad genética que las islas eh, occidentales. Y, se, y probablemente sí que se detecten diferentes momentos de, de arribada de, de población. ¿Qué sucede? Que la mayor parte de los estudios genéticos desarrollados hasta el momento, y algo que se está sucediendo ahora en... En la actualidad, no cuentan con, un, con una correlación entre estudio de ADN, cronología y contexto arqueológico, sino que se cogían muestras de las disponibles y se analizaban y sí que había evidencias de llegada a diferentes momentos, lo que pasa que faltaba precisar cuándo y faltaba precisar qué influencia genética tenían en esta, en esta población. Ahora se está analizando cualquier población, cualquier individuo, cualquier resto de cualquier persona que se analice, tiene que tener una cronología y un contexto arqueológico preciso de cara precisamente a aclarar esa, esa situación. En principio sí que existen indicios de la llegada de diferentes, o la, la constatación de diferentes eventos migratorios, por lo menos en Lanzarote, Fuerteventura y, y Gran Canaria. Eh, primero, lo igual, o sea... Perfectamente, me ha encantado la forma en que habéis llevado todo el esquema, además eh, temporal y la asociación temporal, porque eso te abre mucho a la mente. Me gustaría preguntaros si habéis establecido algún sistema eh, eh, relacional en cuanto a modos de vida eh, en el continente, me refiero al continente africano y en las islas, porque es curioso que los tres grandes poblamientos, los tres grandes momentos de poblamiento coinciden. El primero, con la crisis del mundo romano en el, año, en el siglo eh, 3-4, con la entrada de los vándalos. El segundo coincide con la presión, cuando entran en la, los árabes, la presión sobre el mundo bereber para el, eh, sobre la conversión que es el siglo eh, 7, siglo viii Y el último, con la caída del califato, eh, con la entrada de los, eh, la presión de las tribus eh, bereberes para controlar la ruta del oro desde Mauritania que también provoca un mareo, tremendo en toda esa zona. Coinciden justo esos tres. Y curiosamente, en la primera fase, que es la de la, de, la crisis del mundo romano, los enterramientos son muy parecidos a los enterramientos sociales eh, romanos eh, del, del norte de África. La segunda fase, el túmulo, es un tema muy diferente. Más asociado quizá con Asia Menor, he visto túmulos en Asia Menor y en otras... Eh, y, y la última sí es completamente diferente, pero la última digamos que es más moderna de, eh, con todas las tribus bereberes, que las tribus bereberes ahí sí que tienen más, más influencia porque controlan todo el territorio. ¿no? Eh, ¿habéis, hecho, ¿Habéis establecido esos sistemas? Eh, ¿Cómo coinciden o si sí coinciden temporalmente eh, estos usos eh, funerarios y también eh, los modos de, de vida? ¿no? Porque pasamos de una ganadería a una agricultura eh, con esos efectos temporales al, al mismo tiempo en el continente. Pues la verdad que efectivamente nos dimos cuenta de la, de la coincidencia de esos momentos eh, relacionados con, con esos grandes eventos de convulsión en, el, en las tierras continentales. Como bien acaba, acaba de exponer tenemos ese fin del mundo romano y toda la convulsión, movimientos de tribus, de, de, de población, en esa inmensidad que es el Magreb y el Sáhara, eh, moviéndose alian de, a, con alianzas, con enfrentamientos entre ellos. Es realmente un momento convulso eh, y, y aunque estamos hablando de poblaciones que... Eh, que son de la esfera del ámbito líbico-bereber, eh, no cabe duda que todo lo que es la influencia del mundo romano está, digamos, abarcando esa, esa, esos territorios más, más al sur, ese momento previo a, a, a lo que es eh, la consolidación de la presencia árabe en, en el oeste africano, del, del norte. Y, y luego, pues, ese triunfo de, de esas tribus eh, bereberes mmm, que representan un movimiento que arrasa brutalmente en sentido eh, sur-norte, pero igualmente en, en, en el sentido este-oeste. Eh, la coincidencia, la verdad, que, que es importante. En cuanto a las. Digamos, similitudes o posibles relaciones en las prácticas funerarias es difícil presentarlas porque es verdad que en el mundo bereber africano, así como el mundo romano y romanizado, está bastante bien estudiado, el mundo bereber en lo que se refiere a las prácticas funerarias, eh, no, no tiene tantos datos, no contamos con tantos datos, aunque ahora se están desarrollando proyectos sumamente interesantes. En el caso de los túmulos, por ejemplo, el mundo de las cuevas es un gran enigma, porque todas las poblaciones eh, que arriban a Canarias, no solo a Gran Canaria, a toda, entierran en cuevas desde el primer momento en la fórmula que, que ellos van a usar para, para sus enterramientos, para su cementerios. Entonces es muy difícil que en todas las islas, coincidan en las poblaciones y decidan enterrar en cuevas, en islas que no tienen contacto entre sí, no, los contactos no son frecuentes. Sin embargo, en el norte de África, en los lugares de, de procedencia, no conocemos bien... Eh, conocemos pero hasta el Neolítico, pero después del Neolítico, ese mundo más reciente, temporalmente más reciente, que se acerca al nuestro de Canarias, no conocemos y no tenemos referencia de esas esa fórmulas de enterramientos en cueva. Es difícil, pero para el mundo de los túmulos, que es un mundo, eh, sí que hemos hecho estudios, ahí sí que hemos hecho estudios, es un mundo que en el norte de África tiene una tradición larguísima, mucho más antigua, pero tenemos una cosa curiosa. Eh, desde el punto de vista de los componentes que definen el mundo tumular más tardío, el que cronológicamente se acerca a nosotros, la coincidencia en cuanto a los lugares de ubicación, a, a las forma, formas constructivas, al tipo de, de elementos simbólicos que acompañan y todo, es bastante coincidente. Y pasa un fenómeno curioso, que lo tenemos publicado si a alguien le interesa, que los túmulos de Gran Canaria son el refugio. Eh, final del fenómeno tumular en el norte de África, en el Magreb. Eh, cuando allí declina, justo en ese siglo 7-8, VII, aunque hay determinada pervivencia porque el mundo árabe eh, va a reutilizar esos túmulos de la población indígena, es a partir del 7-8 VII, que allí pierde vigencia y sin embargo se traslada en ese momento. Llega a Gran Canaria porque antes no existe y en Gran Canaria tiene su, su momento de auge hasta el siglo XII. Ese enterramiento tumular en ese paisaje tan maravilloso que son las coladas de lava. Es como el, el, el reducto donde se, eh, digamos, pervive y luego pasa otro fenómeno curioso que es que en el siglo XII, a principio del siglo XII, muere en el norte de África el fenómeno tumular allí ya eh, ya ni las reutilizaciones tienen sentido, allí muere y en Gran Canaria también, porque, digamos, es eliminado por el fenómeno de las cistas y la fosa. O sea que eh, viaja, el fenómeno tumular viaja hasta Gran Canaria, pero probablemente también hasta Lanzarote y Fuerteventura, en las islas occidentales no conocemos ese mundo eh, tumular en, en lo funerario, allí tiene un momento de auge final que ya no tiene en el continente y, digamos que su fin se compasa. En, la, en, digamos, en los territorios africanos insulares, porque en ese momento Canarias es un territorio africano insular y, se, y, y también muere, de, de, declina completamente en el territorio continental. Y en cuanto al tema de las cistas y la fosa, es algo que estamos empezando a estudiar y nosotros tenemos eh, indicios y, y creemos que por ahí debemos avanzar en una población que no es árabe, pero que ya ha entrado en contacto y que probablemente hay cierta, eh, digamos, intercambio de ideas, de, 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 de conocimiento, y ese mundo de las cistas eh, y de las fosas finales ya eh, es, es un fenómeno tardío, no solo cronológicamente, sino culturalmente eh, también lo es. Bueno, primero me quiero sumar también a la felicitación por la charla tan interesante, pero tengo una duda. Eh, sobre todo para Javier. La llegada a Gran Canaria, lógicamente, es navegando en las distintas oleadas, no hay otra manera, ¿no? Pero posteriormente a cada llegada, a cada oleada, se olviden las técnicas de navegación, son solo viajes de ida y no hay posibilidad de vuelta y se olvidan de las técnicas. Esa es una, una pregunta extraordinaria que nos seguimos haciendo también nosotros, porque es evidente que no hay más forma de llegar a, a las islas en este momento que, que por mar, pero tampoco sabemos... Eh, si fueron traídos por poblaciones navegantes que están eh, frecuentando ya la, las costas atlánticas africanas, o bien, según proponen algunos autores, algunos grupos de investigación de forma más reciente, llegan por sus propios medios, si bien no sabemos muy bien a qué se refieren con, con sus propios medios. Pero además se da la circunstancia de que todas las evidencias ponen de manifiesto, por lo menos en, el último, en los últimos 400 años, que es donde tenemos mayor cantidad de evidencia, es que estas poblaciones no navegaban, o por lo menos la navegación no constituía un elemento frecuente y habitual de sus formas de, de vida. Primero, no hay testimonios arqueológicos, lo que sí es cierto que, como se manifiesta en, en general en la arqueología insular, las evidencias arqueológicas directas de navegación suelen ser bastante escasas. Tampoco hay referencias de las fuentes europeas, de las primeras europeas que entran en contacto con estas poblaciones que insisten de forma recurrente en que son muy buenos nadadores y en ningún caso hablan de, de navegación. Y la tercera evidencia, que es un poco la que nos presentaba Teresa, que es la de las esostosis del canal auditivo. Ese tipo de, de, de lesiones óseas está directamente vinculada a la exposición directa, frecuente y regular del canal auditivo con el agua fría. Vinculado al mundo de la pesca, y que en principio implica que, por lo menos para el desarrollo de esa actividad, que a partir del siglo XIII cobra tanta importancia, no se utilizan las embarcaciones, sino que se, la, las redes se tienden a, a nado. Pero sigue siendo uno de esos elementos que, que de, de la arqueología canaria que nos, nos sigue un poco trastornando. ¿no? Recientemente se acaba de, de publicar alguna referencia a que canarios que fueron trasladados como esclavos a Madeira hacían embarcaciones con madera de, de drago. Yo no sé si hay muchos canarios y canarias aquí, pero bueno, que es un árbol eh, muy fácil de, de trabajar para fabricar una embarcación monóxida, eh, monóxila. Eh, si bien no, hay, no, no supondría un tipo de embarcación que permitiría grandes desplazamientos. Y es cierto que hay una única referencia de Leonardo Torriani, que es un ingeniero cremonés que se traslada a Gran Canaria para planificar la, la defensa de las islas, que hace una recopilación de de las evidencias arqueológicas y de, la, de los testimonios de los antiguos canarios, que habla de navegación, que los canarios, utilizando embarcaciones de, de este tipo, eh, asalta, iban a, a Tenerife y a Fuerteventura a hacer asaltos para capturar ganado. Pero es la única evidencia, es la única referencia. Todas las evidencias, o el conjunto de las evidencias, ponen de manifiesto que no conocían la navegación, o al menos, si la conocían, no constituía una parte esencial de su forma de, de vida. Otra, otra evidencia arqueológica es que la mayor parte de, la, de las capturas pesqueras son, mmm, ¿De son especies cercanas a la costa. Las, las que se capturan fundamentalmente con, con redes son las sardinas, la sardina chica que llega a la costa de, de las islas, sobre todo en los meses de verano, pero por lo general son especies que viven muy cerca de la costa. No hay pesca de altura que podía justificar el uso de, de embarcación. Pero sigue siendo eso, esos grandes elementos de, de duda. Siento no contestarle, sino manifestarle nuestras dudas también, que son las suyas. ¿no? Básicamente que eh, llegar a las Canarias es relativamente fácil sin grandes conocimientos de navegación gracias a los alisios que te llevan directamente, que es los que te traen el aire húmedo eh, y, hacia, hacia Canarias. Entonces llegar puedes llegar. Para ir para volver ya tienes que tener eh, opciones de navegación porque tienes que ir básicamente contra viento. Mm. Tienes que tener mm. eh, opciones más importantes de navegación. Y luego, aparte, si estás huyendo, normalmente las presiones no son sobre la costa. Las presiones seguramente serían pueblos de más interior que no tendrían esos conocimientos. Y entonces, aunque sí pueden desarrollar labores de cabotaje, que es ir de costeras, mm. eh, ya meterte a hacer unas navegaciones de varios días eh, sin referencias de costa, pues es más complicado. Mm. Sí, sí. Lo que sí eh, parece que es muy evidente es que esta gente si viene con la intención de, de quedarse aquí, y, y viene con la intención de colonizar el, el archipiélago, pero sí que llama la atención que las evidencias directas que tenemos de una ocupación permanente y estable de esta población se produce en el interior, de a partir de los 400, 500 metros sobre el nivel del mar hasta prácticamente los 800, 900 en algunas zonas de, de Tejeda y de, y de Artenara que es una población que no aprovecha los recursos de, de la costa más que de forma ocasional, por lo menos esa es la, la evidencia arqueológica que tenemos. Es decir, no es una población, por así decir, ligada al mundo, al mundo de, del mar. no el, el mar es omnipresente en las islas, es, es curioso porque existe intervisibilidad de prácticamente todas las islas, desde Gran Canaria vemos Tenerife, los días como ahora que hay temporal se ve perfectamente Fuerteventura, y eso también nos hace pensar que... que Solamente por motivo de curiosidad, estas, estas poblaciones quizás tendrían la, la intención de, de visitar otros territorios, pero existen otros elementos que quizás se nos escapan o que no han dejado una huella arqueológica que haría que o no, o no quisieran o que sus creencias se lo impidiesen o que técnicamente no, no diesen con los, con los sistemas más apropiados para ello. Bueno, muchísimas gracias. Creo que muchos nos quedaríamos otra hora o quizás dos <laughs> escuchándos. Eh, tengo tres preguntas. Voy a intentar ser muy clara. Primero, para que no se me olvide eh, a Teresa, Te, eh, tengo curiosidad por saber mmm, tanto en la violencia mmm, de enfrentamiento no letal como en la letal. Eh, o sea, otro, o sea ¿qué, qué otro tipo de violencia que no fuera dirigida al cráneo, sino a otros. A otros miembros del, del cuerpo, por ejemplo, eh, ya que solo hemos visto ejemplos de, de cráneos. Obviamente imagino que pues, habría muchísimas fracturas que, que se hayan encontrado ¿no? eh, curas de morte eh, en cualquier extremidad. Eh, no sé, luego también pensando en las letales, si, si aparte del cráneo pudieran ir eh, dirigidas a, hacia el tórax o el abdomen. Y después a Verónica eh, te secuestraría. <laughs> bueno, te quiero preguntar, porfa, eh, si, si se ha encontrado algún caso de alguna, algún enterramiento en el que hubiera algún individuo, o sea, no en, los, no en las colectivas, sino en los individuales. Eh, con, algún, con restos completos óseos de animal o sea como si fuera algún animal sí. doméstico para sí. que me entiendas sí. y por otro lado si se ha encontrado restos de cremación aparte de esta inhumación o encuevación vale. ¿no? uh -huh. muchas gracias vale. Bueno mira en el, el tema de efectivamente has visto sobre todo imágenes craneales por dos razones. Uno, porque gran parte de los, desde que la arqueología se inicia en Canarias en la segunda mitad del siglo XIX, los estudios de antropología física con un carácter racial dirigidos a llevar a cabo una determinación de tipología racial de esta población determinó que lo que se recogiera sobre todo fueran restos craneales y se, o bien se recogían separados al esqueleto postcraneal o bien directamente ni se recogían. De tal manera que lo que tenemos es una enorme muestra de restos craneales. ¿Vale? Eso por un lado. Y por otra parte, las veces que nos hemos acercado, efectivamente, cuando se conservan intervenciones recientes al esqueleto postcraneal, eh, las evidencias de fracturas, ya sea vincula yo te estoy hablando de fracturas vinculadas a violencia, ¿vale? una cosa son una fractura vinculada a violencia, dejo al margen lo que son por accidentes, que sí las hay, las tenemos documentadas. Pero las que son vinculadas por la violencia, en las cuevas que yo te he enseñado, donde tenemos esqueleto postcraneal, no están presentes. Toda la violencia letal se concentra en el cráneo. Y esto es algo que suele ser bastante habitual, incluso también en poblaciones actuales. Y se explica por dos motivos. Una, eh, por una cuestión psicológica, que el rostro es aquel elemento que nos identifica. Y otro, por una cuestión estratégica. Un golpe eh, en un brazo a mí no, 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 no deja, por así decirlo, a mi oponente fuera de... Fuera de, de, de mi peligro o, o lo de jacaos, vale, pero sí un golpe en el cráneo que aturde a la persona suele generar bastante cantidad de sangre, incluso mareo. De tal manera que los estudios que nosotros llevamos por ahora en esqueleto postcraneal no se corresponden en absoluto con lo que tenemos en esqueleto craneales que sí está presente la, la violencia tanto letal como ante -morten. Sí tenemos documentados eh, fracturas por, por caída. Vale, por, por accidentes sí están bastante. Hay también algún caso de violencia letal en el esqueleto postcraneal, pero yo digo que son eh, cuestiones o, o numéricamente mínimas. Vale, pues yo voy a empezar con la cremación, que ya te digo que no. Que no está en Gran Canaria, y yo creo que en ninguna, en ninguna isla. Es verdad que hay cuevas eh, donde los restos aparecen termoalterados, están quemados, pero digamos que es por otras cuestiones diferentes. Pero no hay, esa, eh, digamos, como ritual funerario, no hay cremación. Pero sí es verdad, y no lo dije, dije que eh, los, eh, en las cuevas o en las tumbas al aire libre no hay ajuares, no hay ofrendas, ese tipo de, de elementos son muy escasos. En el primer milenio, como no tenía mucho tiempo, no desarrollé, pero es verdad que en los enterramientos en cueva que en el segundo milenio, a partir del año 1000, cambian, ya son cuevas mucho más pequeñas, no son esas grandes cuevas colectivas, dos, tres individuos, casi siempre hay. hay... Pues ahí sí empezamos a reconocer unos de lo que llamamos depósitos especiales, que es la introducción de animales. Fundamentalmente, animales acompañando al enterramiento. Fundamentalmente son cabras y ovejas o bien eh, recién nacidas o fetos de esos animales eh, que se pueden enterrar completo y cuando no se entierran completo se entierra eh, unas partes seleccionadas del cuerpo que son bien precisas y que forman parte de todo lo que es la selección para cualquier ritual en aras de sacrificio y, y es una cuestión muy de todo el mundo mediterráneo que es la selección de cabezas y patas vale eso eh, eh, con respecto a animales domésticos y en, el, y en el momento final también las conchas, las conchas pero no dentro de las cuevas. Eh, y eso es como, digamos, eh, como depósitos especiales que aparecen en algunas cuevas, esos animales sacrificados muy pequeños, ovejas y cabras. Y por otro lado también hay una cosa que es sumamente curiosa, que esa no la, no la mencioné y sería muy largo de desarrollar quizás para otra siguiente charla, es el perro, el papel del perro. El perro tiene un simbolismo. Puse eso, esos molares que se meten dentro de perros, de, de, de perros, porque en la isla solo hay, hay perros domésticos, no hay, no hay nada más. Eh, eh, se meten dentro de, de los fardos funerarios que tienen ese sentido que interpretamos como amuleto porque en la población bereber están ligados al mundo femenino, de la fertilidad, de la reproducción, esa relación con, con, con los perros, aunque los perros tienen mucho, mucho significado, son muy, muy polisémicos. Y, y también encontramos algunos cráneos de perros. Y algo que, que les dejo para una siguiente, una siguiente charla es que en prácticamente todas las cuevas tenemos intervención de perros, perros vivos, que consumen el cadáver. Consumen el cadáver, carroñean, comen, destrozan los fardos uh, y comen los cadáveres en fresco. Es algo que la población aborigen está conociendo, porque como esas cuevas se revisitan una y otra vez cada vez que se ingresa un cadáver, pues ellos sí están viendo que los perros, los perros y no pueden ser los perros, o sea, los perros domésticos, cuando están cuidados por sus dueños y están alimentados, eh, no carroñean, porque no, no lo necesitan, pero cuando están asilvestrados o no consiguen comida... Eh, si sí, carroñean y comen lo que sea a muertos y hasta una persona débil también la podrían atacar. Eso está recogido para el momento de la conquista, de las luchas de esos enfrentamientos, pues las crónicas describen cómo los aborígenes estaban tan debilitados, su, su mundo se había desmoronado y ya eh, no podían atender a sus animales y los perros eh, iban por ahí mmm, comiéndolos a personas enfermas, heridas, devorando a los muertos, a los ganados pero nosotros ya estamos estudiando este, este, digamos, este fenómeno y eso no es solo en, un momento, en los momentos de muerte, eso está pasando a lo largo desde el principio hasta el final y nos falta seguir indagando exactamente en qué momentos y por qué sucede, por qué están accediendo los perros a las cuevas, están devorando, eh, carroñeando sobre los cadáveres y la población pues, realmente no lo termina de evitar, eh, no, no se pone fin. Pero todavía esa respuesta no la tenemos. Bueno, pues muchas gracias a todos y nos emplazamos en la próxima.